UPS Pablo Correa pertenece a la empresa de producción social Valle de los Tacarigos. En esta casa de cultivo, que tiene aproximadamente 6.600 metros cuadrados, tenemos sembrado ahorita pimentón del libro Conquistador. Bueno, aquí los muchachos y muchachas, compañeros jóvenes, mayores, adultos mayores, que también hay bastante, se encuentran, yo creo que bastante contentos de esta función que están haciendo. Primero, muchos no tenían la experiencia de trabajar la agricultura, pero lo importante es que tienen la vocación y están inmersos en el proceso revolucionario bolivariano que lideriza nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. En esta casa de cultivo tenemos fertilización por fertirriego, tenemos riego por goteo, tenemos el sistema de nebulización y tenemos estos ambientes controlados donde ellos prácticamente ya se sienten a gusto y han ido asimilando todo ese manejo agronómico, donde ya te identifican una plaga, te identifican una enfermedad. La UPS Pablo Correa tiene 7 naves o 7 casas de cultivo de aproximadamente cada una de 6.600 metros cuadrados. ¿Qué se estima aquí? Que estos rendimientos entre tomate y pimentón estén alrededor de los 60 a 70 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Tenemos unos ambientes que pudieran uno controlar y el cuidado es más eficiente. La idea es, primero, satisfacer la necesidad de nuestra área de influencia, de todos estos sectores que están alrededor de la UPS, y a partir de aquí tenemos la Victoria, tenemos Maracay, Cagua, La Encrucijada, tenemos el área metropolitana, y esto va a permitir que todo el año estemos produciendo hortalizas a bajo costo. Mira, yo creo que es importante porque ya que con la cantidad de hectáreas que tenemos aquí y lo que podamos sacar de este rubro de tomate, yo creo que la soberanía alimentaria se expande a nivel nacional. Para mí es una experiencia fabulosa, me encanta la agricultura, me fascina cómo es todo esto y estoy entusiasmando a las demás personas, jóvenes, adultos, mayores, que vengan, que sí se puede, que sí podemos hacerlo. Para mí es una satisfacción, mira, grata de yo misma poder agarrar una plantulita y sembrarla y saber que de allí viene una frutica importante que va para mi comunidad y para muchas personas. Eso yo creo que es lo más importante que hay. Más de uno se ha decidido venirse para acá porque, o sea, todo es chévere, o sea, el trato de los jefes hacia los empleados, todo es coordinado, pues todo es en grupo. No es que no hay problemas de que, mira, yo no trabajo aquí, no te voy a ayudar, no, todo es en conjunto, todo es unido. Súper bien, porque nunca había trabajado así aquí y esto es, o sea, yo pensaba que no, o sea, trabajar, sembrar, pero ahora que estoy aquí no me doy cuenta que es maravilloso. Tengo ya 2 años aquí trabajando, primero pertenecía a todos los consejos comunales. Bueno, nos hemos sentido bien porque nos han prestado ese apoyo los jóvenes, pues, porque antes no nos prestaban ese apoyo nosotros, porque todo era un capitalismo de antes gente y nunca hemos obtenido lo que era la agricultura ni nada de eso, pues nunca supimos nada que era eso ni nada. Y ahora sí, gracias al presidente, nos están dando ese apoyo los consejos comunales, las empresas, bueno, que estamos sembrando y nos dieron este invernadero, pues, para sembrar nosotros los jóvenes. Bueno, para adelante con eso. No, bueno, la experiencia es buenísima porque es bueno que lleve uno un fruto que uno mismo ha sembrado, pues, y que se lo lleve a nuestros familiares, a nuestras esposas, a nuestros amigos, pues, y que mire, esto lo sembré yo. Estamos sembrando ahorita pimentón, este es un lote nuevo de pimentón que está sembrado. Bueno, si Dios quiere, dentro de 3 meses, 4 meses ya sale la producción. Gracias al presidente que tomó esto y sí, se ha puesto productivo.